mis amores, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos otra vez a un nuevo video. Estoy contenta, mis amores, porque cada vez que voy a grabarles se me llena el corazón de alegría. Y pues como en esos días estamos en casita guardando refugio, ya ustedes saben por qué. Así que mis amores, traten de hacer cosas positivas. Ya yo voy a decir cosas negativas. Está bien ser menso. Cosas positivas, mis amores. Y nunca olviden que ustedes tienen un Dios que nos cuida y nos protege. Así que por favor, no olviden hacer nuestras oraciones por nuestro Dios, que es nuestro creador. Y saben ustedes que Él siempre nos va a cuidar. Pero nunca olvidemos nosotros de orar por Él, para que Él se anime a cuidarnos en nuestra calle, en nuestra casa, y que todo lo malo se aleje. Mis amores, le mando muchos besos, saludos a cada uno de ustedes allá en sus casitas. Y pues vamos a hacer en esta semana un video de 50 preguntas sobre mi vida. Así que mis amores, se me pone incómodo que hoy les traigo unas cuantas preguntitas, ¿no? Porque son cosas de mi vida. Así que mis amores, se me pone incómodo que ahí les va con este videito de amores. Vamos a comenzar. Son 50 cosas de mí, así que la tengo anotada aquí. Si me ven mirando hacia abajo es porque la tengo aquí anotada en un cuaderno. ¡Claro que sí! Para poder... No me la pude aprender toda, así que ya ustedes saben, amores. Y vamos a comenzar, chicos. A veces se me olvida desayunar. Sí, se me olvida desayunar, mis amores. Así que cuando yo vengo a darme cuenta, se me pasa la hora. Y así, termino sin desayunar. Me encanta la leche. Me encanta la leche de vaca. Y entre más calientita, muchísimo mejor. Me gustan las cosas calientes, sí, bien caliente, que me queme la boca, chicos. Entre más caliente, muchísimo mejor. Tengo días en que amanezco sin ánimo de hacer nada, me quedo acostada tarde, no hago nada, mis chicos, me levanto cansada, así que mis amores, ya ustedes saben. Tengo dos deditos que siempre me lo chupé cuando estaba pequeña, mis amores. Así que duré como hasta los 7 años chupándome dos deditos. cuando pequeña me hice dos cicatrices, mis amores. Así que en este dedo tengo una, y la otra la tengo aquí en una pierna, en uno de mis muslos. Que eso fue cuando yo me caí encima de un alambre aquí en el campo y me hice un hoyo y se me hizo la cicatriz. Me encanta el café, mis amores. Café, no importa la hora, yo amo el café. Y entre calientito, muchísimo mejor. Antes de acostarme tengo que colar café. Ya ustedes saben, amores. Soy tímida, cuando salgo por ahí no hablo demasiado. Quizá me ven calladita y es porque de verdad soy tímida, mis amores. Cuando voy a comprar se me olvida todo, así que tengo que anotar las cosas que voy a comprar para poder acordarme, porque de verdad que se me olvida todo. Mido 5'3, así que soy una chaparrita, mis amores. Ni soy muy alta ni muy chiquita. siempre he querido una perrita, mis amores, que sea de esa chihuahua, que sea blanca o negrita. Siempre he querido una, pero no la tengo. odio los regueros, mis amores. No me gustan los regueros. Siempre las cosas ordenadas en su lugar. Así que ya ustedes saben, chicos. Me encantan las canciones de Kany García. Así que no le canto una porque ahorita se me olvidaron. Pero me encantan las canciones de Kany García.
Se me olvidan las cosas muy fácil, amores. Así que a veces estoy hablando algo y cuando vengo a terminar ya no me acuerdo qué estaba hablando. No es que esté mal de la cabeza, pero es normal. De las redes sociales, mi favorita es Instagram. Una de mis favoritas es Instagram. Así que la mayor parte del tiempo me la paso en mi Instagram. Mi nombre completo es Alba Neris, pero la mayoría de las personas me dicen Alba. Así que ahí me cortaron mi nombre. Alba por aquí, Alba por allá, Alba. Escribo con la mano derecha. Soy la número 7 de mis 10 hermanos. Sí, 10. Tengo 10 hermanos, mis amores, y soy la número 7. No me gusta estar en la calle. Si salgo es porque tengo que ir a hacer algo, si voy a hacer una comprita o cosas así, o tengo que hacer una diligencia por ahí. Pero no me gusta ir ni a fiestas, ni a discotecas, no hago nada de eso, mis amores. Así que no me gusta estar en la calle. Y ahora mucho menos. Tengo un lunar cerca de mi ojo. Aquí quizás no lo pueden ver porque es chiquito. Pero tengo un lunarcito en mi ojo. Sé manejar motores. Así que ando todo esto alrededor, es en mi motor. Voy al pueblo en mi motor. Así que, chicos, me gusta la lasaña que sea de berenjena. Me encanta la lasaña que sea de berenjena. Así que, y la sé hacer también. Claro que sí. Así que, chicos, chicas, no me gusta estar donde hay muchísima gente. No me gusta eso, donde hay mucha gente. Y ahora mucho menos, cómo están las cosas. Cuando voy a comer, me gusta echar todo en un solo envase, en un solo plato. Así que ahí echo todo y me lo como. Así que no me importa nada, me la como y ya. No me gusta ver noticias porque las noticias me dan miedo, me da mucho terror ver las cosas que pasan en el mundo. Me gustan las películas, cualquier tipo de película me gusta, solamente la de terror, esa no me gusta. Pero después me encanta ver películas, chicas, y en mi tiempo libre, bien. A ver, mi número favorito es el número 5. Ese es mi número favorito. Tengo montones de ropa, pero siempre me pongo la que está adelante. Sí, está bien ser menso. No sé si ustedes son así, chicos, pero yo soy así. Siempre me pongo la que está adelantita. Tengo cara, a veces me dicen que tengo cara de gente brava, enojona, pero en realidad no, yo tengo muy buen corazón, mis amores, así que no se lleven de eso. Quizás si una persona no me trata es porque en verdad no me conoce, pero yo no soy enojona. Mi color favorito es el color rosado. Ya ustedes saben, amores, mi color rosado es mi color favorito. Mi color de ojos creo que es una liga entre verde con amarillo. Ay, no sé si lo pueden apreciar ahí. A ver, ¿qué más? Amo hacer poses cuando voy a hacer una fotografía. Sí, por ejemplo. En mis redes sociales le doy like a quien me da like. Así que ya ustedes saben, chicos, si me da like, yo te doy like.
siempre cruzo mis pies cuando me voy a acostar. No sé, tengo esa costumbre de cruzar mis dos pies cuando me voy a acostar. Es una manía que tengo que no sé. A ver. No me gustan los olores fuertes porque me da dolor de cabeza, los olores fuertes, así que ya ustedes saben, chicos. Soda, solamente me gusta el Seveno, el que es casi parecido a agua. Ese es el único que me gusta. Le tengo temor a algunas cosas. No sé, cualquier cosa, pero le tengo temor. aprendí a maquillarme sola. No es que sé hacerlo bien, pero lo que sé hacerme, me lo sé hacer yo sola. Nunca me he roto un hueso. Nunca. Gracias a Dios. Titita. No uso vicio de ningún modo. No uso vicio de ninguno. no me gusta que me copien, chicos. No me gusta que me copien. Así que cada quien tiene su forma de ser. Así que ya ustedes saben. No me gusta hablar en las redes sociales de lo que yo vivo con mi pareja. Jamás, de los jamases, no hago eso. Amo mi familia, mis amores. Tengo a mi mamá y a mi papá vivos, gracias a Dios. Amo a todos mis hermanos, amo a mi esposo, mis hijos, a toda mi familia, a mis sobrinos, todo. Me siento feliz, sumamente orgullosa, como Dios me hizo, así que me encanta como yo soy. No sé cómo otra persona me ve, pero me gusta como soy. En verdad, solo les rezo a Dios. No tengo casi en mente una religión definitiva. Aunque mi familia todos casi son católicos, pero yo solamente creo en mi Dios y Él siempre lo sabe. Le tengo fobia a los cartones que chillan, que suenan. Le tengo fobia a eso, así que me engranojo. No me gusta ir al río, aunque vivo bastante cerca de él, no me gusta. Y si voy de casualidad, me baño poquito y luego me salgo porque en verdad no me gusta el río. Amo mi campo, mis amores, definitivamente, donde yo me crié. Me encanta ir al pueblo y todo eso, pero mi campo lo amo. Y bien, mis amores, ya eso fueron todas. Eran 50. y nada, si les gustó alguna, me lo dejan saber en los comentarios, mis amores. Y pues vamos a llegar a la parte final. Espero que les haya gustado. Y por favor, no olviden suscribirse, mis amores, a mi canal. Y por favor, compartan para que más personas se sigan suscribiendo y llegando aquí a esta casita. No olviden que lo quiero muchísimo. Y recuerden, por favor, mantenerse en sus hogares mientras pase todo esto. Y recen a Dios, por favor. Nos vemos en el próximo video. Bye.